A principios del siglo XX, el primer mundo disfrutaba de las maravillas tecnológicas que ofrecía la bella época. El teléfono, el cinematógrafo, el automóvil, el tren. Y finalmente, empezaba a volverse realidad un antiguo sueño del hombre: volar. Mientras tanto, los países de América Latina, como Colombia, seguían en el siglo XIX, alrededor de la cocina de leña, el caballo, la agricultura manual y las confecciones artesanales. Sin embargo, en la región de Antioquia, en su capital Medellín, se gestaban las condiciones sociales y económicas para el surgimiento de un gran centro industrial. Al lado de una acumulación de capital proveniente de la minería, del comercio y de la producción de café, se formaba una clase dirigente trabajadora y disciplinada. Desde 1910 hasta 1926, hubo tres presidentes de la República nacidos en Antioquia, una élite intelectual sin precedentes y, sobre todo, un grupo de hombres con gran espíritu empresarial, entrenados en la capacidad de riesgo, la eficiencia y el trabajo en equipo. En los cielos de Antioquia empezaron a ejecutarse las primeras hazañas aéreas que llamaron la atención de la gente. En 1845, el argentino José María Flores se elevó sobre Medellín en un globo inflado con gas de petróleo. En 1875 estuvo de paso por esta ciudad el joven mexicano Antonio Guerrero. A lo largo de 5 presentaciones, desde un trapecio en un globo elevado, realizó todo tipo de piruetas que hicieron las delicias de los espectadores. John Smith era canadiense. Vino en 1912 a Barranquilla y trajo el avión por mar, por tierra, por río, por mula hasta Medellín, y en 1913 armó en el teatro, en el Salón España, hoy creo que se llama Teatro Sinfonía, que originalmente era una fábrica de cerveza, que se llamaba La Guapa. Voló desde Bagatela, que se llamaba La Pradera, una finca que queda al lado del Campestre, no se explica uno cómo, porque eso es una falda. Y ahí, de ahí salió, dio una vuelta sobre Medellín hacia Envigado. En junio de 1919, el norteamericano Knox Martin hizo un vuelo sobre Barranquilla en un avión Curtiss, llamado El Bolívar. En 1920, Francisco González, alias Pacho Bola, realizó una arriesgada maniobra en su propio avión sobre el terreno que luego sería el campo de aviación, Las Playas. Logró elevar su nave sin dificultad, pero minutos después tuvo que aterrizar de manera forzada, fracturándose las piernas, de donde salió el dicho: Pacho vola, pero no aterra. Algunos empresarios antioqueños empezaron a interesarse por la naciente aviación, antes que en muchos otros lugares del mundo, motivados por buscar salida al aislamiento geográfico de esta región rodeada de montañas. En 1919, fundaron la primera compañía de aviación de América y una de las primeras del mundo, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Gonzalo Mejía y Guillermo Echavarría fueron dos de los visionarios que hicieron posible esta hazaña. A conversar usted y yo sobre Gonzalo Mejía, mi padre. Entonces, estando muy jovencito, heredó, se murió su padre y heredó una gran fortuna. Y entonces se fue para Europa. En Europa, los viajes a Europa, pues estaban dos meses en el viaje. Mula, champán y buque marítimo. Entonces él se fue para París y recorrió Europa. Y cuando regresó a Medellín, él empezó con todo lo que había visto. Don Gonzalo Mejía fue un individuo notable en muchísimos aspectos, y Antioquia y Colombia tienen contraída una deuda inmensa. Estableció relaciones
relativamente estrechas con Santos Dumont, el brasileño que fue el coinventor de la aviación y que está olvidado, pero que fue el primer hombre que le puso a una aeronave un motor de combustión interna, lo que lo hizo autónomo en las direcciones, y con Gabriel Boisin, otro aviador, el primero que cruzó el Canal de la Mancha en vuelo y que se ganó un premio importantísimo. Y entonces se enteró de cómo iba la tecnología mundial muy a fondo. En 1907, el joven Mejía regresó a Medellín con un ruidoso automóvil empacado en cajas y un mecánico para armarlo. Este suceso fue toda una novedad para sus habitantes de Ruana y Pies Descalzos, para sus damas de pañolón y mantilla. Gonzalo Mejía, exiliado durante el gobierno del general Rafael Reyes, tuvo que partir primero a Ecuador y luego a Europa. Desde allí, en 1908, siguió con especial interés las hazañas realizadas por los hermanos Wright en Le Mans. En 1909, Gonzalo Mejía asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, donde conoció a los mejores pilotos de Europa, como Santos Dumont, el Conde de Lambert y Pierre Lachapelle. El joven regresó a Medellín en 1911, después de un desastroso viaje en barco de vapor, esquivando bancos de arena por el río Magdalena. El trayecto desde Barranquilla hasta Puerto Berrío podía durar 10 días o más, en medio de un sofocante calor y una nutrida plaga de mosquitos. Esta experiencia lo motivó a inventar un tipo de barco que denominó deslizador. Era una plancha, eran unas bancas y detrás era una hélice grandísima. Después se dedicó a ensayar prototipos, primero en el río Sena en París y luego en el río Hudson en Estados Unidos. Continuó sus ensayos con el deslizador Yolanda, que tuvo dificultades debido al calor y la humedad en el río Magdalena. Durante la Primera Guerra Mundial, finalizada en 1918, se pudo desarrollar significativamente la técnica de la aviación y se entrenó un buen contingente de pilotos. Me contaba que a mediados de septiembre de 1919, un primo suyo, Pablo Echavarría, le mostró una revista francesa en la que figuraba que la casa Farman de aviones de Francia estaba vendiéndolos de la Primera Guerra, y a mi papá se le ocurrió ir donde su padre y decirle: vea, Antioquia y Colombia es un país muy montañoso. Aquí las carreteras son un desastre, no tenemos medios de comunicación. Todas las ciudades y los departamentos son países independientes y desconocidos el uno del otro, porque no hay comunicaciones. ¿Por qué no juntamos un grupo de industriales y personajes de Medellín que estén interesados en que fundemos una compañía de aviación y pedimos unos de estos aviones? Efectivamente, en la reunión del 26 de septiembre de 1919, se aprobó la constitución de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y se establecieron sus estatutos. Su primer gerente fue el señor Guillermo Echavarría, quien a la fecha tenía 31 años. Así como un grupo de pioneros antioqueños constituyó la primera empresa de aviación comercial del país y la primera o segunda en el mundo. Estos pidieron a la fábrica Henry Farman de París 4 aviones biplanos F-40 de 4 puestos, cabina descubierta y motor trasero. Además, un avión F-60 tipo Goliath de 2 motores, también biplano, con capacidad para 14 personas. El gerente construyó en la ciudad de Cartagena el primer hangar que se hizo en el país, donde se encuentra hoy el Hotel Caribe. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea, pionera en el transporte de pasajeros y de carga, lo fue también en el correo aéreo. El gobierno nacional les concedió, el 3 de diciembre de 1919, el derecho exclusivo para transportar los correos en el territorio nacional.
En enero 5 de 1920 ya llegaron los aviadores, que eran dos. Jourdanet, que era el principal, y René Bazin. Y dos mecánicos franceses también de la enviados por la misma compañía de Francia. El día 14 de febrero fue el vuelo de prueba. Imagínese usted, para traer esos aviones en tan pocos meses, en aquella época sin comunicaciones, eso llegó a Barranquilla y Cartagena. El vuelo de prueba tuvo lugar en febrero 14 de 1920 y febrero 15 fue la inauguración oficial, en que fueron en el avión Tulipán primero, que llamaban, que era Tulita Martínez Martelo, y mi papá. Luego, el 22 de febrero del mismo año, se realizó el primer vuelo de una ciudad a otra, a Barranquilla, en la cual mi padre llevaba la bolsa de correo, el primer correo oficial que se transportaba. Este vuelo inicial entre Cartagena y Barranquilla, piloteado por Bazin, condujo los primeros pasajeros que pagaron tiquete comercial. En él se transportaron, además, las cartas selladas con las estampillas impresas especialmente para esta compañía. Después de una gran recepción de bienvenida, fueron organizados unos vuelos tipo Sport con el fin de satisfacer la curiosidad de algunas personas que querían ensayar sin demora tan novedosa experiencia. El avión Goliath desembarcó en la ciudad de Barranquilla, desarmado en grandes cajas. Su movilización para ser ensamblado en el aeródromo requirió la compra exclusiva de un tractor. Desgraciadamente, la compañía tuvo una serie de torpezos que son hasta cómicos, porque el primero fue Jourdanet, que era el jefe piloto y un piloto extraordinario de la Primera Guerra. Nos explican cómo se estolió. Se mató él, los pasajeros sobrevivieron. La empresa ordenó armar un segundo avión que fue bautizado con el nombre de Santa Marta y le solicitó a la casa Farman el envío de otro piloto para reemplazar al fallecido Jourdanet. En vista de que la mayoría de las ciudades a cubrir estaban ubicadas a la orilla del mar o sobre el curso de un río, el piloto Bazin sugirió usar hidroaviones con los cuales se podía acuatizar con mayor seguridad. La compañía estuvo de acuerdo y encargó los flotadores a la casa Farman. Los pilotos de los hidroaviones llevaban como parte de sus equipos jabón y estopas para reparar, a veces en pleno vuelo, las soldaduras fundidas. Fue así como el piloto Bazin y el señor Guillermo Echavarría acuatizaron por primera vez en un hidroavión en el río Magdalena, el 5 de junio de 1920. Otro accidente fue que después de que se murió Jourdanet, que fue la primera víctima de aviación, y le hicieron gran entierro, entre otras cosas, en Barranquilla, trajeron otro aviador, Fratoni se llamaba, y vino con la señora, una pareja sensacional, y se puso a volar y se cayó el avión. Y ya al final de su vida, muy, muy tarde, Bazin, el aviador jefe, que no estaba en ese momento en el lugar de los hechos, le escribió que era que los mecánicos no le habían puesto gasolina al avión. Ante esta circunstancia, el gerente de la empresa ordenó armar el tercer avión, denominado Medellín, también dotado de flotadores, cuyo destino principal era la ruta Barranquilla-Girardot. El otro fue que el aviador iba para Puerto de Río. Como no conocía bien, paró en otra población. Y al acuatizar, se le dañó un flotador. Entonces tuvo que, muy ingeniosamente, montó el avión en una lancha y por el río llevó el avión hasta Puerto de Río. Allá lo estaba esperando mi papá. Llegó la tarde, entonces amarraron el avión muy amarrado en la orilla del río y se fueron a descansar. Al día siguiente salieron y no había avión por ninguna parte. Un vendaval se había llevado el avión.
La pérdida del tercer avión, afortunadamente sin víctimas, aunado a la parálisis del comercio por la crisis de los años 20, llevó a la suspensión del pedido del cuarto avión. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue disuelta casi a los 2 años de su fundación. Por razones de orden técnico, corrió con la misma suerte que las primeras compañías fundadas en Europa en 1919. Solo sobrevivió la KLM, fundada un mes después de la empresa antioqueña. En el mismo año de fundada la Compañía de Navegación Aérea, se fundó en Barranquilla con socios colombianos y alemanes, Stacta, que tuvo la suerte de durar muchísimo más porque los aviones eran más resistentes, eran de metal y más resistentes. Y más tarde se fusionó fundando Avianca, que tiene el mérito de haber durado hasta hoy día. En julio de 1920 llegaron de Alemania las 2 primeras aeronaves, bautizadas el Colombia y el Bogotá. Eran hidroaviones monoplanos de fuselaje metálico con un potente motor tipo Junker F-13. Skatta comenzó entonces a realizar un vuelo semanal desde Barranquilla hacia el interior del país, sobrevolando las altas cordilleras con trenes de aterrizaje. Después de varios accidentes, suspendieron los aterrizajes en esta zona del país y adecuaron de nuevo los flotadores en los aviones. Sin embargo, la aviación empezó a popularizarse en el interior del territorio nacional. Poco a poco, aparecieron pequeñas líneas aéreas regionales controladas por Skatta, como la Compañía Santandereana de Aviación, COSADA, y las líneas aéreas del Cauca, LIATCA. Los primeros años de la aviación colombiana fueron accidentados, no solo para la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, sino también para la Skatta, que perdió hidroaviones como el Tolima y el Santander. En 1922 hubo un suceso que conmocionó la opinión pública de Medellín. El globo del acróbata aéreo Manuel S. Acosta, conocido como Salvita, se desinfló mientras sobrevolaba la ciudad. El fotógrafo Jorge Obando, listo para registrar el vuelo con su cámara de cajón, pudo lograr una magistral secuencia de su caída y muerte contra el suelo. En 1925, Skatta, con una flotilla de 20 Junkers, inauguró sus vuelos internacionales, primero a Venezuela y luego entre Sur y Norteamérica, haciendo escala en los países centrales y en Cuba. En 1930, Medellín seguía aislado del resto del mundo, pues Skatta únicamente volaba en hidroaviones sobre los ríos, principalmente el Magdalena y el Cauca, y había renunciado a volar hacia el interior. Las personas de esta zona que querían viajar al exterior tenían que llegar por tierra y barco hasta Barranquilla, única ciudad del país donde llegaba la empresa norteamericana Pan American, primera línea internacional que hizo escala en Colombia. El señor Gonzalo Mejía, quien había seguido de cerca los desarrollos de la aviación, seguía soñando en conectar a Medellín con el resto del mundo por medio de una gran línea aérea internacional y con su tenacidad consiguió el capital para hacerlo. Sin embargo, la Pan American interpuso sus intereses entre Mejía y el proveedor de los aviones, Henry Ford. El emprendedor antioqueño tuvo que aceptar ser socio minoritario de la compañía norteamericana en la ruta Medellín-Panamá y alquilarle los aviones. En enero de 1932, después de muchos meses de luchas continuas contra intereses político-partidistas, intrigas, influencias y la oposición de Skatta, logró la aprobación de la línea aérea UMCA, Urabá Medellín Central Airways. Con esta línea, logró conectar no solo a Medellín, sino también a la región de Urabá con el resto del mundo. Cuando ya la aviación comercial en el mundo fue una realidad, Medellín y por lo tanto Antioquia estaban completamente aisladas del mundo porque carecían de aeropuerto. Don Gonzalo Mejía dio una batalla, realmente fue una batalla, con los consejos de la época, con los consejos municipales,
para que se estableciera un aeropuerto que abriera las puertas del vuelo y del mundo entero a Medellín. Tuvo que él mismo buscarse la ubicación del aeropuerto y se cuenta que se iba a caballo por las laderas que rodean a Medellín, mirando las posibles ubicaciones. Él fue quien escogió el lugar en donde hoy está el aeropuerto Laya Herrera, con don Guillermo Echavarría. Las Playas fue el sitio escogido por don Gonzalo y confirmado después por una comisión de técnicos extranjeros. El primer campo aéreo que tuvo Medellín en 1932 estuvo conformado por una pista de 947 metros, una bodega con techo y sin paredes y un escritorio. Más tarde, tomó el nombre de Aeropuerto Olaya Herrera. En julio de 1932, se efectuó el vuelo inaugural de UMCA en el avión Marichú, un avión anfibio para acuatizar en el Golfo de Urabá y con ruedas para aterrizar en Medellín. La línea UMCA continuó haciendo los viajes Medellín-Turbo-Panamá durante 15 años sin sufrir un solo accidente y modernizando sus aviones de acuerdo con los progresos de la aeronáutica. Que cuando ya hubo los DC-2 y los DC-3, aparatos ya muy confiables que podían dejar de cabotear y que aterrizaban directamente en tierra y volaban sobre el continente, don Gonzalo vio que se requería la ampliación del aeropuerto, la extensión del aeropuerto. Tuvo que dar otra batalla ingente, enorme, para que se alargara el aeropuerto y recibiera los DC-2 y los DC-3. Tengamos en cuenta que eso acabaría con la UNCA, que le era muy rentable, porque ya esos aviones eran transcontinentales. Sin embargo, se empeñó nuevamente en dar la batalla y la consiguió, y entonces el aeropuerto Olaya Herrera extendió su pista. Desde principios de la década del 30, aparecieron poco a poco los aeropuertos en el territorio colombiano. Y con ellos se fue pasando del hidroavión al avión terrestre. Fue así como en 1933 surgió la primera competencia de SCADTA, la SACO, Servicio Aéreo Colombiano, fundada por Ernesto Samper Mendoza. Trajo al país dos bimotores, con los que empezó a cubrir las rutas de Bogotá a Medellín y Cali. El F-31 de la SACO es tristemente célebre por el accidente del 24 de junio de 1935, al chocar con el avión Manizales de SCADTA en el campo de aviación de las Playas de Medellín. En él murieron el famoso cantante Carlos Gardel, además de otros importantes personajes como Estanislao Zuleta Ferrer y Ernesto Samper, piloto del avión y codueño de la SACO. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Cuando el accidente de Gardel, yo me acuerdo que estábamos nosotros pelando una chumbimba para sacar las canicas de afogar al arroyuelo y las viejas para lavar la ropa. El tiempo lavaban con cáscara de chumbimba. Entonces ahí mismo un muchacho Gerardito, que hace poco murió, dijo, ve, en el aeropuerto se chocaron los aviones. Vamos y vámonos todos a ver, y salimos por aquí. Todos los muchachos de ese tiempo salimos a ver el incendio, el siniestro ese. A Gardel lo identificaron por el facón, los dientes y el pasaporte que tenía la mitad quemado, y lo pusieron encima. La recientemente fundada compañía norteamericana Pan American Airways quería incursionar en Colombia por su posición estratégica con dos océanos en el continente y por su cercanía al Canal de Panamá. Para lograrlo, compró a los alemanes el 84% de SCADTA, aprovechando la difícil situación económica de esta empresa durante la crisis del 29. Se trató de una transacción secreta, conocida solo en 1939, cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano le exigió al colombiano licenciar a todo el personal alemán. En consecuencia, el gobierno colombiano fusionó a SCADTA y a SACO el 8 de junio de 1940. La nueva empresa cambió de razón y se convirtió en Aerovías Nacionales de Colombia, S.A., Avianca. A partir de 1944, con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, surgieron en el país una gran cantidad de pequeñas empresas aéreas,
equipadas con los aviones sobrantes. Casi todas ellas tuvieron corta vida y desaparecieron o fueron absorbidas por Avianca o por alguna de sus filiales. Con la primera mitad del siglo XX, terminó la época dorada de aventura y heroísmo en la aviación colombiana. La época en la cual los pilotos eran al mismo tiempo vendedores de tiquetes, despachadores, maleteros y hasta cabineros. La aviación comercial entró en pleno apogeo y se siguieron fundando nuevas compañías. En el año 1951, 1952, esa compañía fue fundada por un grupo de pilotos, el mismo nombre lo dice, Aerovías de Pilotos Asociados, Avispa. Hoy, en el nuevo siglo, el sueño de aquellos visionarios pioneros que cifraron en el transporte aéreo la posibilidad para entrar y salir de estas montañas, se ha consolidado en un presente sólido para la vida de los antioqueños y en un futuro promisorio de nuevas alas que crucen los cielos de la región y del país.